amigos del fútbol sanrafaelino. Aquí estamos en la fortaleza de cemento, en el estadio del tricolor, señoras y señores, con un marco de público interesante, la gente que apoya a Pedal en este ascenso. Hoy el tricolor puede hacer que esto sea una fiesta si consigue el ascenso a la primera división, señoras y señores. Sale a la cancha el visitante, sale el Deportivo Malargue, lo que claro, provoca la silbatina del conjunto de toda la parcialidad local. Y ahora se desata el descontrol. Globos, papelitos, petardos, señoras y señores. Sale el tricolor a la cancha, sale Pedal, que quiere quedarse con los tres puntos. Quiere dar la vuelta olímpica en una final que fue empate a uno en Malargue. Y hoy el que gane dará la vuelta olímpica y conseguirá el ascenso a la máxima categoría del fútbol sanrafaelino. Bueno, amigos, les propongo repasar rápidamente las formaciones que tenemos a disposición con la tecnología de punta que ofrece la producción de fútbol San Rafaelino HD y de San Rafael Deportes. Como ya estamos acostumbrados, la presentación gráfica de las formaciones mientras llega el público local, te digo, es hermoso. Entra la barra, entran las banderas. Una fiesta tricolor, un tricolor que quiere ser de primera división y claro que lo merece. Los pibes del club han hecho mucho para lograr este ascenso. Realmente conmovedora la campaña del trico, que hoy quiere dar la vuelta olímpica. Quiere dar que hablar, señoras y señores. El trico va por todo hoy. Bueno, ahora sí, pasamos a repasar las formaciones. Rápidamente arrancamos con el 11 inicial del tricolor. En el 1 estará el Manuel Díaz, el 2 Luna, el 3 Pedernera, el 4 Guillermo Carroza, el 5 Ariel Giraudo, el 6 Federico el Capitán Pomaski, el 7 Valentín Goldar, el 8 Benjamín Díaz, el 9 será Javier Chizo Granero, el 10 Emiliano Arana, el 11 será Pedernera. Repasamos, señoras y señores, rápidamente la formación del conjunto visitante. El 1 será Arias, el 2 Martínez, el 3 Moore, el 4 Yáñez, el 5 Zapata, el 6 Barrera, el 7 será Zapata, el 8 será Luis Villar, el 9 Cervera, el 10 Hugo Villar y el 11 Andrada. Señoras y señores, ya están las formaciones entonces. Ahora va a hacerse el sorteo formal y estará todo dispuesto para el arranque de este partido. Señoras y señores, vamos a ver el trico. El árbitro Martínez, uno de los mejores de fútbol sanrafaelino, y si no el mejor, es uno de los que más me gusta a mí, el que más me gusta en realidad. Señoras y señores, vamos a ver el trico. Va a empezar el partido. Esperemos que el partido de hoy sea una verdadera fiesta y no hayan hechos de violencia ni nada por el estilo. Señoras y señores, mueve el tricolor. La venían sacando pelotazo. Venían peleando la pelota en la mitad de la cancha. Recupera ahora Deportivo Malargue, recupera de nuevo el trico. Tiene un caño espectacular Giraudo y la viene metiendo en profundidad para Benjamín Díaz, que no llega. Recupera ahora el Deportivo Malargue. Venía tirando con la cabeza. Otro pelotazo más en la salida. El trico sale con todo. El trico quiere hacerse con el partido desde el principio. Quiere hacerse respetar esta fortaleza de cemento. Señoras, señores, hay tiro libre que pertenece al Deportivo Malargue. Guarda con los balones aéreos, que creo yo es lo único que habría que corregir en el tricolor. El centro que cae, el anticipo. El arquero Manuel Díaz, señores, si la peinaba Zapata, estaríamos lamentando el primero. Ahí venía metiendo pase en profundidad. Señoras, señores, un golpe en el rostro recibía ahí el jugador del trico. El árbitro va a amonestar el agresor. La gente se enoja y con razón. Había un golpe ahí contra Luna, el árbitro no cobró nada. Ahí venía despejando la pelota. Presiona y mete para Benjamín Díaz. Va Benja, va el pájaro. Díaz, Díaz, el centro rasante. Se anticipa Granero, quiere tirar el taco, no puede. Ahí está, tiró y allá hay Pedernera. Lo venían tocando abajo, el árbitro dice que no hay nada, señores. Ahí la viene metiendo de nuevo con la cabeza. Ah, el trico tiene primero. El disparo al arco. El arquero. Termina dominando el arquero, señores. Está bien el trico. Se viene el trico ahora. Vienen metiendo la apertura. Señores, se viene el trico. Quiere probar el disparo al arco de Goldar. El arquero. El arquero la desvía al córner, señores. Se ha salvado el Deportivo Malargue. La van a hacer llover sobre el área. El trico quiere el primero por arriba.
el centro, que cae, la pelota está en juego todavía, la tiraron atrás, el disparo mordido, señoras y señores, para medio tiro de esquina, la gente aplaude la intención, el saque de arco finalmente. Hay tiro libre para el Deportivo Malargue, guarda con los balones parados. El centro que cae, y Manuel que no podía, señores. Ay, 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 se ha salvado el trico por arriba, hay que estar atentos a esas jugadas, ¿eh? Se puede perder el partido en una tontería. Ahí Cervera intercambiando algunas palabras con la tribuna. No nos llama la atención del loco, el tipo experimentado que usa este tipo de recursos. Ahí venían despejando, metían de nuevo pelotazo. Uy, uy, una falta durísima. Una falta durísima, es amonestado, señores. Están yendo con todo en la mitad de la cancha. Unos cruces durísimos. Señoras, señores, hay tiro libre para el trico. Para entrarle Arana y Goldar. El centro que cae, el segundo sector. Señores, se ha salvado de nuevo el Deportivo Malargue. Una bandera espectacular, realmente un marco de público sensacional en el trico. Ahí la venían metiendo. Devuelven el pelotazo, la dejaron pasar, señora, señora, puede estar. Goldar, la viene abriendo, la definición. Golazo del tricolor. Señoras y señores, el trico está ganando esta final por 1-0. Señoras, señores, el gol lo hizo Juan Pernera. Le hizo una falta muy dura. El arquero, te digo la verdad, si no era gol, era penal. Una entrada durísima del arquero, lo definió con mucha calidad. Al otro palo, señoras, señores, le gana el trico por 1-0. Ahí venían saliendo con el pelotazo, lo está ganando el tricolor por 1-0. Picaba la pelota. El defensor que rechaza de un pelotazo. Le va a quedar, le puede pegar, Emiliano, no la tiró. ¡Gol! ¡Gol! Del tricolor. Señoras, señores, qué golazo hiciste, Emiliano Arana. Le gana el tricolor por 2-0. La empaló de afuera del área. Zurdazo cruzado, rasante, espectacular. Esto es una fiesta, señores, lo está ganando el trico por 2-0 y no está todo dicho todavía, ¿eh? Sale ahora el Deportivo Malargue. Arrancaba la segunda mitad. Sale jugando el tricolor, que lo está ganando, pero en este segundo tiempo quiere hacer las cosas bien, quiere seguir incrementando la distancia del marcador, veremos si lo logra. Señoras, señores, hay tiro de esquina, guarda con los balones parados del Deportivo Malargue. El centro que cae, Barrera. ¡Gol! El Deportivo Malargue, te dije, nota todo dicho, guarda con los balones parados. Lo hizo Barrera, el mejor hasta ahora en Deportivo Malargue, el soldado de batalla. Ahí viene anticipando. Dormía con la cabeza, señores. Uy, 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 un codazo. Un codazo durísimo, ¿eh? Un codazo durísimo, señores. Uy, uy, en línea llamó al árbitro. Veremos qué es lo que le dice. Veremos si en línea lo vio. Para mí lo vio Leina, ¿eh? Pero recibe un codazo durísimo en el rostro. Veremos la reiteración. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de la tecnología como para poder ver las repeticiones en cámara lenta. Esperemos que la cámara de Franco Martínez lo haya tomado. El árbitro se deshace de todos los que le molestan. Algo le dice Lina al oído. Le miró la patente en Lina. ¿Quién fue el agresor, señores? Veremos si finalmente lo termina pulsando. Chau, chau, le dice la gente. Anda despidiendo T5. Y va a ser roja nomás, me parece, ¿eh? No se va a salvar. No se va a salvar el pelilargo Zapata, ¿eh? Señoras, señores. Mala noticia para el Deportivo Malargue, se queda con uno menos. Expulsado Zapata, ahí va a reclamarle a Línea. Abre los brazos para que no haya malas interpretaciones después. Señoras, señores, el banco no nos deja ver bien, pero se fue expulsado Zapata, un durísimo codazo. Veremos si en la reiteración se ve
clarito el golpe. Ojalá que lo haya tomado porque se ve un golpe bastante duro ahí en la cancha y fue bien cerquita de nuestra cámara. Sí, Carroza me parece que fue la agredida. No, Valentín Goldar es el que le golpearon en el rostro. Veremos la reiteración. Pero el árbitro, claro, no terminó el repertorio. Se tiene que ir Zúñiga por protestar, siempre protestando, siempre hablando Zúñiga. Se va expulsado también. No te quiero escuchar más, le dice el árbitro Martínez, que es un gran árbitro, el mejor del fútbol sanjuanino, no me canso de decirlo. Tiene buenos y malos partidos, como todos, pero realmente es el mejor árbitro. Ahí está, mirá, se ve claramente el codazo, lo golpea en el rostro, ahí está de nuevo la repe. Bien expulsado, bien el árbitro, Señoras y señores, hay una variante en el conjunto tricolor. Se va Giraudo. Ya está Giraudo entonces fuera del campo de juego. Señoras y señores, se viene la contra de Arana. Arana mano a mano y le puede ganar. Arana la tira largo. Arana quiere desbordar, penal, 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 te digo. El árbitro lo cobra, señores. Hay penal, tiro desde los 12 pasos que pertenece al tricolor. El tricolor quiere sentenciarlo, te digo claramente. Se nota que con el pie derecho toca el pie zurdo de Emiliano Arana, que había ganado la posición del balón, que lo había superado, señores. Hay una roja. Hay una roja por el 7. Mirá cómo protesta el 7. Está sacado. Lo va a tener que sacar finalmente la policía. Señoras y señores, lamentable que suceda esto. No me gusta ver que la policía tenga que sacar jugadores o técnicos del campo. Señoras y señores, se está perdiendo el partido. Fue un penal claro. Se vio desde aquí. Veremos igualmente la repetición porque uno no siempre acierta, ¿no? Pero se vio que fue un penal claro. Señores, se queda con uno menos entonces el Deportivo Malargue. Me parece que hay dos expulsados. Me parece que... ya veremos entonces la reiteración, pero el 7 se va expulsado seguro. Se lo tiene que llevar la policía. Mirá, le golpeó al oficial de policía. Está sacado realmente. Es lamentable, ¿no? Que tengamos que ver este tipo de agresiones en el campo de juego. Señores, hay penal máxima, pena máxima entonces, que favorece en este caso el tricolor, que lo está ganando por 2-1, que en lugar de enfriar el partido, ahora se tornó totalmente caliente. Señores, hay penal para el trico. Granero ya agarró la pelota, ya quiere ejecutarlo. En la protesta entonces se queda sin otro hombre el Deportivo Malargue. Bueno, señores, se retiran los oficiales de policía de campo. Hay penal entonces. Ahí está Cervera discutiendo con el ayudante de campo del tricolor. Le dicen ahí que se vaya, ayudante de campo. Cervera realmente que entra en este tipo de cosas. Es un tipo que ha jugado en equipos tan grandes como Belgrano, que ha estado... realmente es inexplicable que se prendan este tipo de cosas. Bueno, señores, hay penal. Hay penal en los pies del histórico Javier Chizo Granero, que quiere darle el tercero. Le va a pegar, no, acomoda la pelota. No nos hagas esto, Chizo querido. Todos pensamos que iba a definir, señores. Chizo Granero, mano a mano contra el arquero Arias. ¡Granero! Chizo Granero, señoras y señores, se emociona el Chizo, no es para menos. Qué bien definió el Chizo, amagó a reventarla, define despacito, contra un palo, nada que hacer para el arquero, lo gana el trico por 3-1. Señoras y señores, ataca el Deportivo Malargue, que quiere el descuento.
recupera José García, va el pibe, termina jugando, parece que recibió la falta, durísima falta contra Javier Chizo Granero, ¿no? Durísima falta abajo, amonesta el arquero Martínez, bien amonestado, te digo, si era naranja no me molestaba. Ahí está el tiro libre, el Deportivo Malargue quiere segundo, estamos en 46 minutos casi, bueno, ya estamos en tiempo cumplido, de hecho el tricolor dará la vuelta olímpica, el trico vuelve a primera y el año que viene tendremos superclásico. Pedal Huracán, el centro que cae, lo cobra el árbitro, gol entonces del Deportivo Malargue, 3-2 se ponen las cosas. Para mí lo cargaba Cervera al arquero, no lo dejaba, de hecho le dieron el gol a Cervera, pero me parece que Cervera no alcanza a impactar el balón, lo que hace con sus manos es impedir que el arquero salte cómodamente a quedarse en el balón. Ahí vemos la repetición, le impide saltar cómodamente, el árbitro no debió convalidar el gol. Señoras, señores, esto está 3-2, veremos si termina sufriendo el trico, logra manejar el partido. Se va a terminar, señores, el trico va a la vuelta olímpica. Señoras y señores, terminó el partido del tricolor, ganó la final en un global apretado, terminó siendo 4-3, señoras y señores, el trico ganó, el trico de primera, de nuevo se desata la locura en el estadio, el trico vuelve a primera, la categoría donde pertenece, donde es el más ganador de títulos de Liga San Rafaelina, señoras y señores, para vivir y festejar. Estos chicos del club que han hecho muy bien las cosas, todos pibes, todos que han demostrado realmente que son unos verdaderos hombres dentro y fuera del campo. Les ha tocado jugar en canchas durísimas, como es el ascenso del fútbol San Rafaelino, contra rivales que golpean más de lo que juegan, que chicanean, y realmente se lo han aguantado de gran manera. Señoras y señores, una dirigencia que cambió mucho las cosas desde que llegó al tricolor, que lamentablemente le tocó sufrir las consecuencias de dirigencias anteriores, como fue el descenso. Realmente un momento muy duro para uno de los más grandes del fútbol San Rafaelino, como es Sportivo Pedal Club, y realmente con mucha valentía, con muchas ganas, lograron revertir este momento tan duro. Un tricolor por allá cuando empezó la rueda en la segunda división, empezó mal, empezó perdiendo partidos y no se encontraba explicación de por qué perdía, pero se logró revertir la situación, se trajeron buenos refuerzos, se apoyó siempre desde afuera, la gente tiene mucho que ver en esto, disfruten muchachos. Son los merecedores campeones de esta final, lograron el ascenso directo, fueron los mejores en la general, los mejores en la final y merecieron por ahí un resultado más abultado. El tricolor, campeón de la segunda división, campeón de la final, el trico está en primera, la categoría donde pertenece. Tenemos que esperar casi 6 meses para ver de nuevo al trico jugar, pero se viene el superclásico. Señoras y señores, el trico vuelve a primera, se desata la fiesta, ingresa gente al campo para festejar, hay que disfrutarlo porque la verdad se han aguantado esta situación que empezaba justamente con un rival durísimo, difícil, como es Deportivo Malargue, en aquel primer partido que terminó suspendido por una agresión al arquero, no sé si recuerdan, realmente fue muy duro, muy difícil todo el pasar, se jugó el Deportivo Malargue visitante que terminó con incidentes entre las hinchadas. Realmente ha sido muy difícil, se logró ganar aquel partido con gol de Gabriel Ripa, luego en la final allá contra Deportivo Malargue, también otra vez protagonista, se logró un resultado importante como fue el empate, señoras y señores, y aquí esta gran victoria, lo viste por Fútbol San Rafaelino HD, por San Rafael Deportes, Franco Martínez ha hecho un trabajo realmente muy digno, muy importante el día sábado, nosotros lo seguimos a la distancia, tuvimos que relatar a la distancia. Señoras y señores, el trico es campeón.